Va a pegar Teranza, atención con esto. Va a sacar el centro contra el área, va a buscar Peñarol. Está dialogando Víctor Balda. Va a buscar el canario Álvarez Martínez, el centro, atención. Va Peñarol, le va a pegar Teranza. Toma carro, dejó para que lo haga Trindade. Se quedó con ella, Trindade salió con el útil dominado. Va a sacar el centro, va sobre el segundo palo, el golpe de cabeza. Peñarol el canario, golazo de Peñarol el canario. Álvarez Martínez, la hicieron de pizarra, se la dejó a domicilio Teranza Trindade, que sacó un centro al corazón del área y un salto felino para poner el golpe de cabeza arriba, con el parguete al izquierdo, para hundirla arriba en el ángulo derecho, para que muera el fondo del arco. El canario Álvarez Martínez, que se besa el escudo, que abre la cuenta, que tiñe la noche de oro y carbón, y seguían buscando nueve. Acá estoy, el canario para Peñarol. Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo. Y hay cosas que por suerte todavía no cambian. En la misma pelota parada, en lo que los mayores del equipo visitante le quisieron meter la pesada al juvenil número 9 del equipo carbonero, otra vez apareció lo que tiene que aparecer. Aquello que uno le llaman garra, otro con esa palabra que empieza con H, bueno, lo que sea, pero fue un salto enorme del canario Álvarez, que otra vez vuelve a tener su cuota goleadora en Peñarol. Álvarez, el canario, y el 1-0 para el Manja. Lo quisieron desconcentrar de macho, pero él solo tiene en vista y solo tiene en mente el arco rival. Dale con esta, Guti. Vino el centro, peligro, le pegaron, gol, gol, gol peruano. Gol peruano. Gol peruano, increíble, sacaron el centro. Fue a buscar la bola, estaba solo Edinson Costa. Fue al fondo Barreto, sacó el centro. Dormía la siesta el fondo de Peñarol. La tocó Costa de volea, de pierna derecha, para ponerla abajo contra el vertical derecho. Atinó a mirar Dawson en modo estatua. Lo empata el equipo incaico. Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo. Apareció Carmona por el sector derecho. Buena participación había tenido hasta el momento. Buen centro. La primera que encuentra dentro del área Ellington Costa, el número 11. Otra vez ante una marca pasiva de la última zona de Peñarol. Cuántos problemas, ¿eh? Cuántos problemas en la última zona de Peñarol. Increíble. A los segundos de que el canario Álvarez ponía el 1-0, apareció el empate y ahora todo está igual. Y siempre que querés empatar un partido, lo querés hacer apenas te meten el gol. Y lo hizo este equipo de Sport Huancayo. Gran centro de Valverde, que venía siendo de lo mejorcito en el partido del conjunto peruano. Y apareció Lilú en el medio. Lo marcaba Formiliano, lo marcaba Cajel Macher. Aparece entre los dos. Kevin Dawson no se espera que el número 11 brasilero gane. La gauchada la gana. Le pega punteado, le pega la pelota. Entra picando de a poquito. No reacciona a tiempo Kevin Dawson. 1-1 el partido. Agua fría para Peñarol. La 30. 32 minutos. Van a sacar el centro. Atención con esto. Somos Fútbol 11:30. Le va a pegar Trindade. Va de arriba Formiliano. Está Piqueré. Va a Garca Gelmacher. A ver qué pasa en esta. A ver la pelota quieta. Si lo saca de los pelos a Peñarol de este momento turbio que tiene noche de la Copa Sudamericana. Le va a pegar Trindade. Vamos. Va a venir el centro contra el área. Va a tomar carga. Dejó para Terán. Pero el primer palo. Va Torre. Gol. El pícaro Facundo Torres, y la pelota quieta lo saca de los pelos en un momento crítico de la noche. La pelota quieta, la vieja receta de Peñarol. Sacaron el centro, fue al primer palo a buscar Facu Torres. Le pegó de volea arriba contra el vertical derecho. Le rompió el arco al peruano. Se clava al fondo del arco y aparece el gol de Peñarol, el segundo. El pícaro Facu Torres, con la vieja receta, con la receta de Peñarol,
¡Está ganando el carbonero! ¡Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo! Y entre tantas pálidas apareció una buena. ¡Qué bien leída estuvo esta jugada, eh! Porque el centro lo iba a levantar Trindade desde el sector izquierdo, pero vio que estaba solo y casi sin marca Facundo Torres, y es por eso de que la posibilidad estaba mejor para Terán. Y no fue un centro, fue un pase. Lo encontró en el lugar y en el momento justo para que el número 10 de pierna zurda la mande a guardar. Y otra vez los gurises de Peñarol lo pongan arriba, 2-1. En Peñarol esto es clásico, como cualquier historia. Cuando todo falla la pelota parada, siempre está. Para el carbonero, esta vez fue un centro. De Terán para la llegada de Facundo Torres, se sale de la marca, se escapa de Gonzalo Barreto. El jugador Marcos Lluya estaba paspando moscas. Al lado de él llegó Facundo Torres con la zurda, la puso adentro del arco con un bombazo. 2-1, gana el carbonero. La 30. 44, le va a pegar Trindade y me gusta. Va a sacar el centro, golpe de cabeza. ¡Gol! Carga Gamayer. ¡Gol! De Peñarol Gary Cajelmacher, con la vieja receta otra vez. Les dije, me gusta este equipo peruano, marca mal. Sacó el centro Trindade, fue al primer palo y Gary Cajelmacher con golpe de cabeza sobre el vertical derecho para hundirla al fondo del arco. Con la vieja receta, Peñarol 3 es por Huancayo 1. Y la receta sigue dando jugo. Gary Cajelmacher para Peñarol. Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo. Y generalmente en este tipo de partidos, y más cuando estamos hablando de copas internacionales, tiene que aparecer la cuota de gol de los zagueros. Generalmente venía siendo Formiliano. En esta oportunidad fue Gary Cajelmacher. Qué bien que fue a buscar el espacio. Espacio que le dejó siempre la última zona del equipo peruano, y más en las pelotas aéreas. Muy poca defensa aérea. Bien Peñarol por arriba. Gran centro nuevamente de Trindade y la cabeza gol de Gary para el 3-1. ¿Hay alguna historia de amor más grande que la de Peñarol y la pelota parada? No lo sé, pero qué gol de Peñarol, gran centro, otra vez de Trindade con su segunda asistencia en la noche de hoy. Gary Cajelmacher que se anticipa a Giancarlo Carmona, mete un cabezazo potente, inatajable por la distancia y por la potencia. Para el golero Zamudio, 3-1, Peñarol que se va mucho más tranquilo de lo que parecía al segundo tiempo. De larga Valiuya, enganchó y se va. Allá Valiuya, piso el enemigo, peligro. Dejó para Valuera, va a sacar el centro, se acomodó, vino el centro. Va Quinteros, marca Piquerés con golpe de cabeza. La van sacando a media, les pega hacia adelante Giovanni González. Y ahora se viene con todo, otra vez el equipo incaico que busca el descuento. Vino para Quintero, marca con golpe de cabeza Trindade. Y le va sacando Terán, se quedó con ella. Terán, Terán para Giovanni González. Arranca volcado, solo tiene una agenda, solo levanta la cabeza, busca con Vargas, toco cortito. La va buscando otra vez Trindade. 21 minutos tenemos del complemento. La va sacando más atrás Terán. Terán se entregó. Suplicación de Piquerés. Piquerés cortito para Trindade. Levanta la cabeza. Busca compañía. Estás en Radio Nacional. Peñarol le gana 3-1 por Huancayo. Se va quedando con esa Terán. Ataque va. Se vino Peñarol a la puerta del área. Entregó sobre el sector. Quiero para Giovanni González. Para mí, penal. Marcó el ecuatoriano Caja. Penal para Peñarol. Lo bajaron. Lo derribaron en la puerta del área. Se la dio Terán. Se encortada Giovanni González. Se lo llevó pues. Carmona, penal para Peñarol que va a buscar el póker. No hay otra, cuando Peñarol encuentra el balón, cuando se encuentra libre, cuando puede jugar, cuando se enfría en el juego, en la cabeza se enfría y empieza a tocar bien, siempre termina haciendo cosas como esta. Bien Giovanni González, que no había aparecido hasta el momento en el partido. Importante momento en el partido para Peñarol. Cuando Terán se encuentra el espacio entre los volantes y los zagueros rivales, puede generar mucho peligro. Piquerés lo ayuda, le genera el espacio por izquierda y le permite a Giovanni González adelantarse para ganar la espalda de Carmona, que en la marca es bastante tosco, la verdad. Termina generando el penal, tiene la chance del cuarto Peñarol. Y Pijeri Virol, y reparación y venta de motores eléctricos, a fabricación de transformadores y autotransformadores, hasta 200 kilovatios de reparación de herramientas eléctricas. Verá cierto, 27-62. Bien, va a haber penal para Peñarol, exactamente a los 23:40. Le va a pegar Terán, va a rematar el penal. Va hacia la línea del arco el arquero Zamudio. Le va a pegar el Rey David. Está sentido Carmona, que lo terminan de atender. Que lo bajó a Giovanni González adentro de larga.
Hay penal, 24 minutos. Que no se adelante, le dice el ecuatoriano a las cajas al arquero peruano Zamudio. Le va a pegar Terán, que toma carrera. Va Peñarol por el póker. En la noche de la Sudamericana le va a pegar el Rey David. Le va a entrar de pierna izquierda. Atención con esto. Va a tomar carrera Terán. Va a rematar el penal. Va Terán. Va el Rey David. Toma carrera. Gol de Peñarol. Bien pateado. Espero que se volcara contra el caño derecho. La tocó abajo al poste zurdo. El Rey David para poner el póker. El póker por Copa Sudamericana. Peñarol 4. Es por Huancayo 1. Lo remató notable Terán. El cuarto de Peñarol. Fútbol 11:30. Llegando a todo el país y el mundo. Y en el reino de Peñarol, la corona la lleva siempre el número 11, con la cuota también goleadora. De una manera u otra, el Rey David siempre va a aparecer en su imperio, intentando hacer alegrar al hincha carbonero en el momento justo, en el momento necesario, cuando parecía que Peñarol había regalado los primeros 20 minutos del segundo tiempo. Ahora sí, vuelve a sacar más diferencia. 4-1, arriba el Mancha. Y cada vez que Peñarol está dormido, se despierta el Rey David. Y el Rey David pidió la pelota a la espalda de los volantes, se la llevó, ingresó al área con el pase a Giovanni González. Tomó la responsabilidad del penal que le cometieron y de zurda la mete cambiada al palo izquierdo del golero. 4-1 gana Peñarol, que se despierta en este segundo tiempo. La Le va sacando Carmona, tira más atrás el balón para Balta, le pega, le dejó corta y ataca Canovi, se va, ataca Canovi, se va a ver que se quedó, recoge el sector derecho, Pichonara va a sacar el centro, tocó hacia adentro, va para el canal de Bruno, para Canovi, gran jugada, tocó hacia adentro, su golazo, está gol, gol, lotería, gol, el canario, lotería, un flipper amarillo y negro, la tocaron todos, rebotaban por todos lados, la dejó corta Balta, la robó Canovi, arrancó y se fue, tocó hacia adentro, vino para Cepelini, Cepelini devolvió la pared, fue a buscar, la tocó de primera y el canario de primera también, a tres toques, pim, pa, pim, pum, pa, y a la red, gol de Peñarol que canta lotería, el canario Álvarez Martínez, Peñarol 5. Es por Huancayo 1. Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo. Y todavía hay gente que dice que Peñarol sigue trabajando mal, ¿eh? Esto que acaba de hacer Peñarol no es otra cosa más que una constancia en el trabajo. Y cuando Peñarol se suelta, y cuando Peñarol tiene posibilidades, se juega como jugó en esta jugada del gol. Muy buena recuperación de Canovio, bien la proyección, bien la velocidad, excelente la devolución de Cepelini, una triangulación hermosa para que finalice en el hombre gol de Peñarol, en la otra joyita del equipo carbonero, el canario Álvarez, lotería. Y el resultado de los cambios de Peñarol, tanto se lo habían criticado a Larriera en ese primer partido con Cerro Largo, ahora le funciona Cepelini y Canovio, gran conexión, la finaliza el 9 de Peñarol, el 9 indefinido de Peñarol para siempre, hasta cuando él quiera. Álvarez Martínez termina solo empujando la pelota tras una buena conexión de Paredes y ganadas en velocidad, 5-1 Peñarol, liquida y baila el partido.